Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir con nuestra clase de fisiología endocrina. Yo soy Miroslava Ortiz Cuevas, soy estudiante de medicina de la Universidad de Guanajuato y hoy vamos a ver el tipo de receptores. Bueno, en la tabla de contenidos vamos a revisar receptor de 7 dominios, receptor tirosina sinasa e insulina, citocinas y receptores de membrana de manera general. Pero antes vamos a realizar un pequeño repaso, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, antes que nada, esta imagen la tomé de las clases del doctor Guardado, el cual fue mi profesor de endocrinología, bueno, uno de mis muchísimos profesores de endocrinología. Así que, doctor Guardado, si algún día llega a ver esto, gracias por todas sus enseñanzas, aunque me haya dado clases en épocas de pandemia, ¿verdad? Bueno. Ahora sí, después de este pequeño anuncio, vamos a iniciar. Tipos de receptor. Recordemos que vamos a tener receptores intracelulares que son para las hormonas liposolubles. Haciendo una pequeña recapitulación, las hormonas liposolubles para viajar a través del torrente sanguíneo necesitan ayuda de una proteína transportadora, de un taxi, si lo quieren ver así. Y los de membrana son para las hormonas hidrosolubles que no necesitan ayuda de ninguna proteína transportadora, pero sí necesitan a alguien, bueno, a algo que las ayude a entrar a la célula, y este es un receptor de membrana, como puede ser de 7 dominios, tirosina sinasa y citocinas. Bueno, ¿cómo actúan los receptores? Independientemente si es intracelular o extracelular, la hormona se va a unir a su receptor, se va a realizar una transducción de señales que va a ayudar a que se transcriban los genes para generar una respuesta. Ahora, receptores intracelulares. Recordemos, ¿qué hormonas van a necesitar los receptores intracelulares? Pues bueno, son aquellas hormonas que vienen en una proteína transportadora que son las liposolubles, como glucocorticoides, mineralocorticoides, donde se producen en la suprarrenal, tiroxina, estradiol, vitamina D, por mencionar algunos. Entonces, aquí vemos que nuestra membrana, tenemos nuestra membrana plasmática, viene nuestra molécula, la puede atravesar totalmente. Pero antes de entrar al núcleo, necesita su receptor intracelular para generar así una transcripción de genes. Ahora, los receptores intracelulares. Tenemos una proteína transportadora, como la vemos ahí. Y después va a liberar a nuestra hormona que va a entrar libremente a la célula, como vemos ahí, y después va a necesitar ayuda de un receptor intracelular, que sería el verde, para así poder activar una respuesta, una transcripción de genes que va a salir de la célula y va a poder así realizar su actividad. Ahora, vamos a enfocarnos en los receptores intracelulares. Vamos a iniciar con el receptor de 7 dominios o proteínas G. El receptor de 7 dominios, ¿qué hormonas necesitan? Pues ejemplo, la hormona folículo estimulante, la hormona estimuladora de la tiroides, el calcio, la vasopresina, la angiotensina, por mencionar algunas. Entonces, dice dominio extracelular del receptor para la unión del ligando o en el sitio farmacológico. Entonces, tenemos que nuestra hormona va a venir solita, no necesita de nadie. Pero para entrar a la célula, como vemos, ahí tenemos nuestra bicapa lipídica, va a necesitar la ayuda de el receptor de membrana, que sería ese, de 7 dominios, si los podemos contar, son justamente 7, por eso 7 dominios. Y una vez que se une, puede pasar, va a activar a un segundo mensajero, que después va a generar, activar enzimas para generar así una respuesta.
Los segundos mensajeros, principalmente tenemos la adenilato ciclasa, que va a activar AMP cíclico, que va a fosforilar las enzimas diana, la fosfolipasa C, que va a actuar sobre el diacilglicerol o el inositol 3-fosfato para movilizar las reservas de calcio, o el calcio, que al liberarse las reservas de calcio, va a activar complejos, va a liberar, perdón, hormonas dependientes de calcio. Por ejemplo, ahí tenemos la fosfolipasa C, que va a actuar sobre un diacilglicerol, que después va a producir inositol 3-fosfato y una proteína sinasa C, que va a fosforilar a los blancos generando una respuesta celular. O también tenemos la del calcio. Como sabemos, el calcio es un segundo mensajero muy importante en la contracción muscular, que va a generar, va a activar a proteínas ligadas a calcio, que va, también van a generar una respuesta celular. Los receptores de tirosina, sinasa e insulina. Como vemos, ahí tenemos, están conformados por dos monómeros que van a estar conformados por residuos de tirosina. Ok, tirosina sinasa. Estos se han encontrado en factores de crecimiento de manera intrínseca en el factor de crecimiento de la insulina tipo 1. Y lo que van a hacer es que van a fosforilar residuos de tirosina. Inclusive pueden fosforilar o desfosforilar a sus propios receptores, y estos siempre se van a encontrar en monómeros. Entonces, un ejemplo de receptor tirosina sinasa es el de la insulina, que al unirse a sus receptores se van a activar, lo que van a activar al GLUT4, que es un transportador de glucosa para permitir que la glucosa entre, o también pueden generar una transducción de señales. Y las citocinas, que son por la prolactina, utilizados por la prolactina, eritropoyetina u hormona de crecimiento. Entonces, estos van a actuar de esta manera. Y este es un resumen de nuestros tipos de receptores. Realmente es una imagen bonita, porque ahí vemos como los de tirosina sinasa siempre están en dímeros, como las citocinas actúan, o un receptor de proteína G, cómo actúan, y sus segundos mensajeros. Y los receptores de membrana, tenemos el AMP cíclico, que se une a catecolaminas, a la pituitaria, a la hormona paratiroides, calcitonina, angiotensina 2, es así como actúan. Pueden, recordemos que la adenilato ciclasa, perdón, el AMP cíclico puede activar o inactivar la transcripción de genes. En cambio, el GMP cíclico únicamente lo utiliza el óxido nítrico, y el calcio o inositol o 3-fosfato, el calcio es la única molécula que puede actuar como primero o segundo mensajero. Recordemos que en la contracción actúa como un segundo mensajero, pero también él puede actuar como un primer mensajero. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero tengan un bonito día. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, y cualquier duda estoy disponible en mi Instagram. Estas son las bibliografías utilizadas y nos vemos en la siguiente sesión.